grave para saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo, al queridísimo Vicente Serrano, con quien nos conectamos en estos momentos. Vicente, te mando mi cariño, un abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Espero que me veas y me escuches correctamente. Sí, noticia de último minuto: Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido declarado culpable de 3 cargos graves por posesión de armas. Lo leo de la prensa asociada. Hunter Biden fue declarado culpable hoy de 3 cargos graves relacionados con la compra de un arma en 2018, cuando, según los fiscales, el hijo del presidente Joe Biden mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía ilegalmente ni era adicto a las drogas. Por su parte, el presidente dijo que aceptará el resultado del caso penal. Faltaba menos. El jurado declaró culpable a Hunter Biden de los 3 cargos por los que fue enjuiciado: haber mentido a un vendedor de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y de tener ilegalmente el arma durante 11 días. El jurado en Wilmington, Delaware, deliberó unas 3 horas en 2 días. El hijo del presidente de Estados Unidos mantuvo, de acuerdo a la prensa asociada, la vista clavada al frente y mostró pocas emociones cuando se leyó el veredicto. Posteriormente abrazó a sus 2 abogados y sonrió. Besó a su esposa Melissa y ambos abandonaron la sala. Su madre, la primera dama Jill Biden, llegó al tribunal minutos después de que el jurado emitió su veredicto y no se encontraba en la sala cuando este se leyó. Hunter Biden abandonó el tribunal tomado de la mano de la primera dama y de su esposa. No hablaron con los reporteros, que subieron a unas camionetas SUV que los esperaban y se marcharon. Mi querido Toño, escandalazo que pega directamente a la Casa Blanca, a la familia presidencial. Sí, y que insisto, así como están en estos momentos, Vicente, querido público consentidor, acusando de una serie de circunstancias a Donald Trump, que ya fue también declarado culpable de fraude y obtendrá una sentencia en algunos días nada más, me parece que esto es un momento político, esto es una circunstancia política. Ayer escuchaba el análisis en varias mesas de mesas políticas de medios estadounidenses, cómo es que era más que claro que lo iban a tener que declarar culpable al hijo del presidente, a Hunter Biden, y que eso dicen ellos, si llegara a ganar el presidente Biden, nos guste o no, seguramente habrá un perdón presidencial para su retoño. Y yo le digo a usted, ¿no? Y te lo digo a ti también, querido Vicente, esto es una mera estrategia política, ¿no? El decir, bueno, por un lado Trump es declarado culpable de fraude, por el otro el hijo del presidente Biden es declarado culpable de cargos relacionados a las armas. Estamos muy cerca de las elecciones. Yo creo que simple y sencillamente se está poniendo sobre la balanza, ¿no? El estadounidense promedio va a decir, bueno, pues ¿por quién voto? Por el presidente que está en estos momentos apoyando un genocidio, el que quiere apoyar el genocidio, por el presidente que está ya acusado, más bien declarado culpable de fraude, o el que tiene un hijo que está inmiscuido en un escandalazo ahí terrible, que hay videos y etcétera. Qué difícil decisión para los votantes estadounidenses, Vicente. Qué diferencia lo que ocurrió en México, en el que, bueno, pues la gran mayoría votaron por una científica, pues la habían puesto de rivales ahí a una señora a la que le encanta la payasada y otro que se pone a bailar, ¿no?